se nos viene una adaptación que va a dar miedo. Cinéfilos, ¿cómo están? Espero que muy, muy bien. Hoy, chicos, continuamos con más noticias rápidas y estaremos hablando de una nueva adaptación de terror que se viene de un creepypasta que va a estar muy interesante. Así que, chicos, un proyecto bastante chévere que se viene. Así que hoy hablaremos de esto, prepárense. Y dicho esto, mi nombre es Pablo Gómez y comencemos. Ok, cinéfilos, una nueva película de terror como un proyecto individual muy llamativo de A24 se viene de este grandioso estudio que ha marcado una gran diferencia en el terror, pues el día de hoy se habría confirmado que Black Rooms, esta famosa creepypasta del 2019, se convertirá en una película del estudio A24. Sería dirigida por Kane Parson, youtuber que viralizó el caso para producirla con James Wan del Conjuro y Shaun Levy de Stranger Things. Ya simplemente mencionándoles esto, debo decirles, este creepypasta pinta ser una de las mejores cosas que pudimos ver como un proyecto individual y aún más con esos directores, madre mía, simplemente se viene algo loquísimo y que realmente puede llegar a tener mucho más enfoque a lo que fue el creepypasta como tal que estuvo en YouTube y todo eso y se viralizó, y pues por supuesto con estos directores lo pueden hacer aún más grande y darnos esa sensación de un creepypasta verdadero. Y yo la verdad, chicos, les digo, es un proyectazo que se viene y puede darnos un buen creepypasta, así que pues nada, chicos, esto les quería contar. Cuéntenme ustedes qué opinan al respecto, les interesa esta película. Yo la verdad es que estoy ansioso por verla. A24 se ha caracterizado por tener muy buenos proyectos individuales y nos puede traer una buena cinta y un proyecto individual que pinta a ser muy muy grande. Así que cinéfilos, pues bueno, esto les quería contar. Cuéntenme ustedes qué opinan al respecto y si esperan este proyecto. De mi parte eso es todo, no olviden suscribirse, dejar su super like y conmigo será hasta la próxima. Chau chau.